Oye, amigo luminoso, amigo, todos, digamos, dentro de del ciclo que estamos haciendo de presentar temas y conocernos más, ya hemos visto presentaciones de Mario, que nos sorprendió gratamente, ¿no es cierto, Mario? Sí. Con el tema de bomberos, creo que aprendimos mucho. Y también valoramos lo que él hace y conocimos una faceta a lo mejor desconocida. Y la misma onda. El otro día se me ocurrió hablar con Juan Luis, digamos, porque él tal vez es un luminoso también que tiene una experiencia muy rica de haber sido pate perro, digamos. Que, pate perro, porque yo me acuerdo que después de los luminosos tú te instalaste acá, ¿no es cierto? Correcto. Tenías tu trabajo y realmente decidiste, pues me voy. Oye, Así es. y hay que tener fortaleza para hacer ese tema, digamos, no es fácil. Nosotros siempre nos gusta la seguridad, somos muy protegidos, digamos, y aquí tú tomaste una decisión Y ya, radical, digamos. radical, sí. Cuéntanos, Juan Luis, cómo fue eso. Mira, en principio fue más que nada porque en mi trabajo, yo trabajaba en la Goodyear, estaba trabajando muchos turnos de noche. Hacía 2 semanas de noche y trabajaba un turno de día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso me estaba afectando, digamos, el sistema de vida. Estaba durmiendo poco, me estaba poniendo más mal genio. Las lucas no eran malas, pero resulta que eso, si sopesábamos, poníamos la balanza, mi salud contra las lucas, yo dije, mi salud primero. Entonces tenía la posibilidad de irme a Estados Unidos porque mi mamá ya vivía, estaba radicada por allá. Entonces me dijo, ven a probar suerte y vemos qué pasa. Entonces, ¿qué pasó? Que tomé la decisión al tiro nomás. Radical, No como dice Rubén, lo pensaste dos no veces, lo pensé. vamos. Renuncié a la UGIER, renuncié Ya. y agarré toda mi familia y nos fuimos a Estados Unidos a emprender una nueva vida. Entonces, complementando lo que dice aquí nuestro amigo, vamos a irnos acá, ¿no es cierto? Y bueno, aquí está la casa donde ellos se llegaron a Estados Unidos. No, 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 ya, no, no. perfecto. Bueno, cuéntanos eso, a ver. Mira, te cuento. Como te comentaba en un principio, renuncié a la Goodyear y me fui a probar suerte ya con mi mamá, tenía un apoyo allá. Nos fuimos, me pagaron 1.000 lucas aquí en la Goodyear y toda la onda. Y yo llegué a arrendar allá. Arrendé en una casita, un apartamento, digámoslo así, un piso de una casa completo. Y no tenía nada, viejo. Nada, no tenía dónde sentarme. Pues si me fui con las puras maletas, llevé ropa y nada más. Entonces, a la semana siguiente estaba trabajando en la pintura. Mi hijo, como ya estaba allá, mi hijo mayor, me hizo un conecte en la pintura y empezó a trabajar ahí, po. Entonces, como no teníamos dónde sentarnos, yo empecé a traer tarros de pintura, de esos de que son de 25 litros, parece que son, los tarros grandes, eso lo usábamos como Ya, asiento, yeah. O sea, a la aventura a la total. aventura total. O sea, en buen chileno, me fui con las patas y el buche nomás. Y atravesaste el mundo. Mira, Atravesé el aquí mundo, sí. aprovechemos que estamos aquí con la tecnología, ¿no es Ajá. cierto? Bueno, aquí estábamos en la tranquilidad de Maipú, ahí está el El templo, templo, ¿no es ¿ya? cierto? Tú eras parte del barrio acá, Del ¿no? barrio, ¿sí? Y de repente te pegaste un pique y te fuiste a Detroit, ¿no es cierto? Detroit. Y más o menos para que dimensionemos lo que significó que está al otro lado del mundo, está en el hemisferio sur, digamos. Mira el piquecito que se mandó este ratito. Ay, 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 sí, no. Claro. Y un pequeño ahí para ir ilustrando un poco Claro. Detroit. Para mí fue una sorpresa también analizarlo después en el mapa. ¿Ya? Detroit está a 4 kilómetros de Canadá. Exacto. Aquí está el límite con Canadá. Sí, ya está en ¿No es el límite, cierto? Y la ahí, frontera. y por eso que después el Lalo después se fue a Canadá porque iba a cruzar Era aquí. claro. Sí. Ya, perfecto. Continúa un poco. Entonces llegaste ahí y no Claro, tenías nada. no tenía nada, no tenía exactamente nada. Mi hijo había preparado algo, ya había comprado olla, sartén, tetera y todo ese tipo de cosas para que pudiéramos cocinar. En eso no había problema porque en eso nos dábamos vuelta. Y empecé a traer un tarrito, después otro tarrito para mi señor, otro tarrito para mi mamá y así sucesivamente. Eso fue, digamos, eran los muebles que teníamos. Después pasaron
3 meses y yo le dije a mi hijo, bueno, no podemos seguir así, así que nos vamos a cambiar, empezamos a buscar una casa para comprar. A los 3 meses de haber llegado a Estados Unidos, yo me compré mi casa, me la compré. No la compré al contado, me la compré en el sistema o en el modo de lay contract, que se llama. Porque como era, digamos, era turista, no era ilegal, pero era turista. Legalmente no podía comprar casas, digamos, por intermedio del banco, por el mortgage, que le llaman allá. Entonces, el sistema del modo lay contract es que tú te pones de acuerdo con el vendedor, con el dueño de la casa, y tú le vas pagando la mensualidad directamente a él. No hay banco de por medio. Entonces, esa es una cuestión de fe nomás, de palabra de caballeros. Entonces, afortunadamente este gallo era de buenos pensamientos y cumplimos con todas las leyes. Yo le cumplí con todas las cuotas, le pagué todo el pie que le tenía que pagar y me demoré 3 años en tener mi propia casa. Que no es la que vimos la foto. Entonces, exacto, para allá iba. Entonces, esa es la casa que nos compramos, la que está en muestra Rubén en la foto. Ya, a ver, echemos una mirada a esa casa. Vamos a tratar aquí de acercarnos un poquito, digamos. Perdón, tengo que ir aquí a la otra parte. Vamos a tratar de acercarnos un poquito, ¿no es cierto? Aquí está en la calle Navy, ¿no es La cierto? Navy, Sé que la Navy tú Steel. me diste ese dato, Sí. por eso me manejo ahí. Y vamos a tratar de hacer un acercamiento. A ver, con este sistemita, que la casa está más o menos por ahí. Vamos, ahí la vamos a ubicar de nuevo. Ahí se está posicionando, parece que era. ¿Y será? No, esa no es. A ver, para acá. Aquí al frente. Ahí al frente, esa es. Esta, aquí. Esa es la de ahí. Aquí situémonos en Esa la. Aquí está la es la mansión de mansión. los Berríos. Sí. Pate Perros chileno Sí. en. Hermosa, hermosa casa. Bonita. Muy linda casa. Ah. Esa casita no estaba así cuando yo la compré. La casita esa yo la. La, ¿cuánto se llama? La tapié, como le llaman allá. Le puse el, ¿cuánto se llama? ¿Cómo se llama esa cuestión? La Le protección. cambié la fachada. Le Ah, ya, cambié con esa Claro, que sí. hoy día se usa mucho en Se Chile. usa mucho acá, Claro, sí. en Sí. esos años probablemente aquí no Sí. existía eso. Esa casita estaba forrada como con tejuela, así como Claro. la. Era una especie de tejuela, pero era una carpeta asfáltica también. Entonces, como eso ya era más moderno, yo le cambié. Yo mismo hice todo ese trabajo. El balcón que ustedes ven ahí no era el original. Yo tuve la mala suerte de no haber sacado fotos antes. Para ver cómo era Ver, la transformación que claro, hiciste. sí. No sé si en esa foto tú te puedes acercar ahí, la cornisa, la palomera que hay arriba. Déjame No eso. sé si No, se no, puede hacer un no, zoom. No se puede hacer un no, zoom. no, no Ya. hace. Hasta ahí no No llego. hace zoom. Ya. Entonces, la parte de arriba, como era peligrosa de Aquí. trabajar, Yo voy arriba. ahí arriba, Esta parte ya. claro. En esa parte, así, ese forro tenía la casa. Ya. Entonces, no sé si en algún momento se podrá ver, pero claro, el balcón también no era así. Era como algo parecido como lo que tiene abajo. Ya, aquí, Claro. aquí. Sí, entonces quedó muy linda. Yo le tomé mucho cariño a esa casa. Porque le hice muchos arreglos. Le cambié, tenía la calefacción, era como por agua. Era como Ya. esos típicos radiadores, no sé, que tienen los hospitales, no sé si lo han visto ustedes, que cuando llegaba el invierno y llegaba el momento de, digamos, de encender la calefacción, había que esperar que el agua se calentara. Es igual que en un vehículo, ¿no es Oye, cierto? perdón, comentemos Sí. un poco eso, porque a mí me tocó ir varias veces a Canadá, Estados Unidos por ¿Ya? pega, digamos. Y me tocó invierno allá, y ¿Ya? en Canadá, olvídate, a Sí. ver, 40 grados bajo cero ¿Sí? ¿Y más? y más ¿Y más? incluso. Sí. Y yo creo que de todo el que está cerca de Canadá es la misma onda, digamos, ¿no? Claro. Sí, sí. Nevada, ¿no? Sí, Nevada. mucho. Claro, eso es blanco y se Sí. congelan las tuberías, ¿no? Es Claro, todo un mira. tema. Claro, mira, a propósito de lo mismo. Cuando tú me preguntas si nevaba ahí, sí. Cuando nosotros nos cambiamos a nuestra casa, el primer día que estábamos haciendo la mudanza, hubo una tormenta de nieve que cayeron 4 pies y medio de nieve. 4 pies y medio. Yo les voy a decir más o menos cuántos son 3 pies, ¿ya?
Un pie son 30 centímetros. Cayó 4 pies, entonces era como 1,30 m más o menos de nieve. O Así que no lo pudimos sea, terminar. del piso que estamos sentados hasta Sí, aquí de nieve. correcto, sí. Claro. No nos pudimos terminar de cambiar ese día porque ya las calles se taparon de nieve y ya los vehículos se pegaban, se quedaban pegados, no avanzaban. Entonces se paró la mudanza. Esa fue la primera anécdota que tuvimos nosotros en la casa nueva. Entonces, como te decía anteriormente, en ese tiempo tenía la casa calefacción por agua. Entonces, cuando se empezaba a calentar el agua, empezaba a subir por las cañerías y le pegaban fierrazos. ¡Pah! Como que Claro, le pegaban fierrazos a las cañerías donde empezaban las válvulas a a funcionar funcionar, claro. con la presión y el calor. Claro. Entonces, en ese sistema era muy arcaico. Tenía como ciento. La casa tenía 118 años cuando nosotros la compramos. Y la calefacción era de esos años. Entonces nosotros llamamos, un día falló, llamamos a que la vinieran a reparar y ya me dijeron, no, esto no tiene repuesto, no tiene arreglo, no tiene nada, cámbialo. Y Pucha. ahí yo le puse calefacción por aire, es lo que hay, digamos, actualmente se usa. Sin tener idea, yo hice la instalación completa para la casa y quedó, pero espectacular. Por eso yo le tengo mucho cariño a esa casa porque le hice muchos arreglos y quedó hermosa. Ahora ustedes la ven, no sé, yo la encuentro Sí, preciosa como esta está mi foto casa. según Google es de este año, De digamos. este año. O sea, así debe estar la casa, En la ¿no? casa sí, debe estar así porque mira, yo tomé una foto anterior, por ahí creo que las tengo. Y claro, efectivamente se mantiene exactamente igual. Solamente que ahí tenía muchas plantitas afuera, estaba bella, o sea, me encantaba. Que ahí se notan que hay Que todavía quedan rastros unas de. plantitas, ¿cómo se llaman esto? Que yo tenía en la casa y me dan Sí. como urticaria, ¿no? Que dan una flor Sí, grandecita. se llaman. Ahí no me voy a acordar, ¿no? Que Sí. yo tenía en mi casa y las tuve que sacar Sí. porque A me mi hijo le producía. encantan esas flores. Sí. Sí. Ay, no me acuerdo. Y Y ahí les no me comento acuerdo. que esa casa son dos. Es un puro edificio, pero tiene dos casas. Porque la parte de abajo es una casa. Independiente de la de arriba. Y tiene una puerta de acceso Claro. única, ¿o Ese. no? Claro. No. Son dos Ah, aparte, puertas. Son. Sí, aquí son. entra ya una casa y queda la Claro. otra. Ah, Claro, por eso perfecto. son dos numeraciones. Ya. Es un puro edificio, pero tiene dos numeraciones. Son dos casas. Perfecto. Si usted fija la parte de abajo, es una casa que está separada, no tiene conexión con la de arriba. Ya. ¿Ya? Solamente atrás Perfecto. tienen conexión, pero para ir al basement, nada más. Entonces yo vivía en la parte de arriba. La puerta que está a la izquierda era mi acceso. Y Ya. la puerta de la mano derecha era donde vivía mi mamá, por el tema que ella no podía subir muchas escalas. Ah, tienes razón. Y yo tenía. Nosotros decidimos quedarlo con la segundo piso por eso, por ese detalle, Para ¿no? ella la facilidad. Claro, hay Perfecto. mucha escala que subir, entonces. Perfecto. Oye, Juan Luis, esa casa, después ustedes la La vendimos vendieron. hace poco. Ya. La vendimos hace como 3 años atrás. Perfecto. Yo me estuve metiendo. Los gringos en realidad tienen harto sistema de información. Entonces, ubiqué tu dirección. ¿Ya? Y salí dato curioso que obtuve. No sé si era cierto. Que hay un arrendador en la casa y hay otro, ¿Ya? y está en venta también. Pero ¿Ya? hay un tema ahí, ¿Ya? parte que mejor una de las casas está habitada y la otra En no. la otra no, claro. Está disponible, qué sé yo. Sí. Oye, a ver, vamos a parar un poquito aquí el videito.